Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar unos launchers y vamos a comenzar con el primero, que es Lens Launcher, en el cual una vez que lo hayamos descargado de la Play Store y hayamos configurado el orden de nuestros iconos, nos va a aparecer algo similar a lo que ven en la pantalla. Al deslizar nuestro dedo vamos a ir aumentando como si estuviéramos con un lente todos los programas o las aplicaciones que tengamos instaladas. Así las va a poner. Un diseño muy peculiar. Vamos con el siguiente launcher, que es el Z Launcher versión beta, creado por Nokia, donde lo primero pues tenemos que aceptar las condiciones por ser un producto beta. Le vamos a dar un toque en aceptar y nos va a aparecer este tutorial o asistente. Una vez que hayamos definido como launcher predeterminado, nuestra pantalla de inicio va a tener este aspecto bastante minimalista, en el cual podremos insertar algún paquete de iconos para hacerlo más guapa este launcher. En la parte inferior podemos activar o desactivar diferentes funciones, como es la señal wifi, el brillo, la bocina, la lámpara, etcétera. Y el cajón de aplicaciones nos los va a organizar de manera alfabéticamente, nos va a agrupar las aplicaciones entre las más usadas y las instalaciones recientes, y podemos agregar algún widget a nuestro gusto. Bien, vamos con el siguiente launcher, que es el Yahoo Aviate Launcher, en el cual después de que lo hayamos descargado en nuestra terminal nos va a aparecer este pequeño tutorial en el cual nos enseña o nos da las bondades de este launcher, como es el de tener aplicaciones de manera organizada, información a la mano. Y bueno, aquí nos pide que seleccionemos las aplicaciones que más utilizamos, simplemente las marcamos y le damos en siguiente. Bueno, aquí pues ya nos pide que tengamos por default el launcher y nos pide que elijamos algún fondo de pantalla de los que nos recomienda, o bien podemos seleccionar alguno que tengamos nosotros y que nos guste. Una vez que hayamos establecido nuestro fondo de pantalla, va a cambiar a este aspecto. Podemos ir alternando diariamente nuestros fondos de pantalla. Nuestro cajón de aplicaciones nos los va a categorizar por utilería, redes sociales y también de manera alfabéticamente, donde las podremos ordenar o modificar. Igual podremos agregar una categoría si no la tenemos ahí registrada en la parte inferior. Y las cuatro aplicaciones que seleccionamos al inicio nos las va a poner en la pantalla principal. Este es el aspecto de el Aviate Launcher, mismos que puedes descargar de manera gratuita en la Google Play. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video.